que todos vean lo que estaba haciendo. Es decir, para que después no haya queja alguna de ningún tipo de nadie y que nadie diga o tenga algún argumento para decir que aquí se fraguó información o se cambiaron los papeles. Lo que se abrieron son entonces dos de las ocho cajas que presentó Joe Klender, en teoría con documentación contable que, según dice su abogado, digamos, eximen al ex apoderado de la Fundación de las Madres de los cargos que la justicia en este momento le achaca. Abran la puerta. Y después, cuando entramos, nos llevamos la sorpresa de que no se presentó el fiscal, cosa que parece una falta de respeto bastante grande, incluso ante la cara de los jueces, el no haberse presentado quien nos trajo aquí. Después, bueno, brillantemente nuestro abogado, el defensor oficial primero, y después Luis Leis, el doctor Tawe Sanz, Darío Carrasco y Osvaldo Fernández, expusieron brevemente, porque el tribunal permanentemente estaba acotando y pidiendo que se restringieran en su discurso, la situación que nos ha traído acá, que es conocida por todos, que bueno, es la denuncia del Estado Nacional, del gobierno de Cristina Fernández, quien sigue avanzando en esto que es insostenible. Yo creo que cualquiera que estuvo adentro y escuchó los argumentos de nuestros abogados se da cuenta que esto es una vergüenza. Por un lado causa gracia, da risa, porque estar acá con todas las causas importantes que hay en este Tribunal de Casación, y que nosotros estemos acá ocupando un lugar y haciendo perder el tiempo a los jueces causa risa. Y por otro lado, también causa indignación que tengamos que hacer 200 kilómetros para que el señor fiscal ni siquiera se haga presente. Así que bueno, es todo lo que tengo para contarles. Desde ya el agradecimiento a nuestros abogados, que estuvieron todos brillantes, independientemente de quién defienda a quién. Y esperemos que este tribunal le ponga un punto final a la situación que estamos viviendo desde hace 6 años y donde, en realidad, si bien todos creemos que esto no va a prosperar, estamos siempre bajo la sensación de intranquilidad y sobre todo lo que ha causado en la población de Gualeguaychú, que es atemorizar a la gente como se propuso el gobierno. Así que bueno, muchas gracias y cuando vengan los abogados les darán pormenores. ¡Que nos querellen a todos! ¡Buena Bosnia! ¡Bien, Jorge, querido! ¡Que nos querellen a todos! Cédula para todo Gualeguaychú, no queden ni los perros sin cédula. Esta etapa que ha significado poder desarrollar todos nuestros fundamentos, todas nuestras opiniones y pedir directamente que esto concluya, que esto termine. Veremos que se resuelve en unos 20 días hábiles en esta sala de casación penal. La presidencia de la sala en todo momento se dedicó a circunscribirnos a las cuestiones que había planteado el fiscal. Como bien se dijo recién, lamentablemente el fiscal que debía estar presente, que es el doctor Romero Vitorica, no vino a dar la cara. De todos modos, nosotros hicimos nuestros planteos, dejamos en claro que la lucha va a continuar hasta que Bosnia se vaya de la cuenca del río Uruguay. ¡Así va a ser! Y desarrollamos también todo lo que tiene que ver con el padecimiento de muchos pueblos de la cuenca del río Uruguay, con la continuidad de una causa donde de alguna forma nos anuncia que esto en su caso hasta puede llegar a la Corte Suprema y que significa criminalizar la protesta, persecuciones, atemorizar, buscar que bajemos los brazos. Así que esto de ninguna manera va a ocurrir y ha quedado en claro que ese recurso de casación que interpuso este fiscal no tiene procedencia, no tiene fundamento, no corresponde y en consecuencia debe ser rechazado. Y lo que también quiero decir, que también lo dije en su momento la Cámara Federal de Paraná, este fiscal de esa Cámara, que despliega una superactividad contra nosotros, es el fiscal ambiental que no hace nada en su propia jurisdicción contra aquellos que contaminan y atacan el medio ambiente. Gracias. Simplemente gracias a todos por el acompañamiento, un agradecimiento especial también, si bien en su función, una importante intervención de la doctora Grasso como defensora oficial. Y bueno, tenemos la plena confianza de que de las vueltas que quieran hacerle dar a esta causa, vamos a andar bien, porque sabemos que es una causa justa, sabemos que es lo que hemos estado haciendo cada uno en Gualeguaychú durante todos estos años, que no es otra cosa que la lucha por la defensa del medio ambiente. Así que seguiremos adelante, terminará acá, daremos alguna otra vuelta o no, pero quédense tranquilos que está todo bajo control. Muchas gracias. Yo creo que
quienes merecen un gran aplauso son nuestros abogados defensores. Muchísimas gracias. MAT, Asamblea del Pueblo y otros amigos de Buenos Aires que nos han acompañado. Y a todos los que estamos acá, condenados o no, pero que estamos en la defensa del medio ambiente, de nuestra vida, y lo vamos a hacer de por vida. Vamos a seguir en esta lucha. Y que sepa la presidenta que el conflicto no terminó, que estamos de pie y seguiremos en la lucha. Así que adelante todos, hasta triunfar. Un aplauso para todos. Por supuesto que nuestro agradecimiento va a todos los que vinieron de la cuenca del río Uruguay, empezando por Gualeguaychú y en este caso concluyendo con Colón, que nunca falta a las convocatorias que nosotros hacemos. Creo que para ello, en representación de los demás de la cuenca, podemos darle un gran aplauso. Vamos a cambiar de tema. Victoria Montenegro, nieta restituida, denunció al fiscal Romero Victorica por haber filtrado información de la causa a su apropiador. Sobre esto conversamos con el ex juez Roberto Markevich, que repasemos, Markevich fue destituido por un jury de enjuiciamiento después de haber tenido a su cargo la causa por la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera. Veamos lo que nos dijo en exclusiva para Visión 7. El doctor Romero Victorica tendrá su ideología que muchos de nosotros conocemos, otros no la conocen. Después de sus declaraciones, advierto que evidentemente él tenía algún conocimiento con estas personas que eran los apropiadores de la causa Tetlaff y Eduardes, que era su esposa también apropiadora. Al punto es así que uno de los abogados era justamente Romero Victorica, no él, se llamaba así. O sea que lo que dice Victoria ahora cobra verosimilitud, digamos. La propia Victoria no duda de la participación del fiscal en la maniobra que permitió que el coronel Antonio Tetlaff se la apropiara tras asesinar a sus padres en febrero de 1976. Yo dije lo que tenía que decir en la justicia. Creo que a mí me pasó cuando leo la nota, cuando veo el nombre de mi mamá y mi papá ahí, y ahí me doy cuenta que él todavía era fiscal. Recién en ese momento, antes lo había cerrado, digamos, era algo que estaba cerrado. Cuando me doy cuenta que él todavía es fiscal, digo, no puede estar en este lugar. Me parece que no puede. Entonces, creo que cuando la justicia me citó, yo tengo que decir lo que sé, que bueno, que la justicia sea la que decida. Yo no agrego, hoy creo que escuché que hablaba de la subversión, y creo que estamos en otro país, ya no hay lugar para esas palabras. Tendría que ser más respetuoso, porque esos subversivos, como él dice, no están, eran seres humanos. Él está hablando desde el Estado y eran ciudadanos argentinos. En el peor de los casos, está bien que no diga compañeros ni militantes, pero mínimamente personas. Y todavía tenemos 400 nietos que no encontramos. Entonces, bueno, me parece que yo no tengo ni odio, ni revancha, ni nada. Simplemente fui a la justicia, dije lo que tenía que decir, cumplí conmigo misma, con mis papás, con los nietos que nos faltan, y que la justicia decida.